¿Qué tal, amigos de Deutsche Welle? Los saludo desde Hannover, donde se dice que se habla el alemán más correcto, pero de lo que se está hablando hoy aquí es de tecnología. Vamos a conocer lo que hay en la CeBIT. Por ejemplo, robots controlados por un smartphone, o videocámaras que vuelan, o qué tal una puerta de Star Wars, o teleconferencias con tecnología Kinect que permiten cerrar negocios alrededor del planeta. Bueno, esos son unos glasses inteligentes. Y en el momento que, por ejemplo, está mirando a la fuente en el centro de la plaza, el software puede detectar la fuente y presentarle información adicional. Ahora, el punto rojo es la dirección de su mirada. Puede ser útil para turistas que se encuentran en el centro y quieren saber más de los objetos que están viendo. ¿Y qué les parece este software para músicos que permite escuchar guitarras, batería o voz por separado? Pues desde el Centro de Innovación Robótica del Centro Alemán de Investigación de Inteligencia Artificial tenemos aquí a Ayla. Ayla es una robot que utilizamos como plataforma de investigación en diferentes áreas, por ejemplo, en manipulación con dos brazos, la utilización de una mano con cinco dedos, que nos da más flexibilidad. En temas de aprendizaje, queremos que la robot aprenda por sí misma a hacer ciertas tareas. Y autonomía, lo que enseñamos en esta demo es que la robot reconoce por sí misma el panel, los interruptores, los diferentes botones, y selecciona entonces las trayectorias óptimas. ¿También se acordaron del video de Björk? Si no, ¿qué les parece este proyecto salvavidas que detecta el ritmo cardíaco a través de un dispositivo adherido al cuerpo que puede mandar señales a parientes, doctores o a la ambulancia? El futuro nos ha alcanzado y la CeBIT es una buena oportunidad para imaginarse cómo será la vida en los próximos años.